cumpleaños y viviendo tranquilamente la evolución del resto del mundo. Bueno, pues vamos a continuar. Por cierto, ya me conseguí la lanza. Ya me conseguí la lanza. Me llevó un buen rato, de hecho, me llevó un buen rato sacar la pinche lanza. Subí varios niveles, ya soy 47. ¿En qué estábamos? ¿Qué iba a hacer? Ah, ya me acordé, vamos a ir por acá. Ah, sí, iba a subirle de volumen porque le bajé. Listo. Ahí está. Vamos a continuar nuestra aventura. Vamos a seguir explorando. Ahorita ya tengo ¿cómo se llama? La lanza que me regenera sangre. Muy buena, por cierto. La mejor de todas las lanzas. Que si sé combinarla, por ejemplo, ahorita. Si le agrego. ¡Ay, uy! Tú me saliste de la nada. Me agrega 14 de HP cada golpe que brindo. Muy buena, porque ahora sí que. No manchen, está muy pelada la misil de juego. Aquí con cuidado. Uy, 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 uy. Esa cosa me baja 214 de HP. 214, un pinche monstruo feo. Hola, uy. No mames, qué pedo con su vida. Un pinche cofrecito chafa. ¿Puedes creer eso? Como te digo, mira, ya ves la lanza que tengo. Ahora sí, si combino esa lanza con el Lamia Gladium, y si la combinamos con con Wild Chicken, con pared de pollo, me recupera más HP. Déjale bajo de volumen porque creo que se escucha muy fuerte, ¿no? Lo vamos a bajar a 100 para que se escuche bien. Hola Dave Cáceres, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde mi casa, claro que sí. Bienvenido seas, Dave. Ah, mira, aquí puedo ver el castillo, con razón ahora sé dónde estoy. Ah, como les iba diciendo, pues ahora sí ya puedo recuperar sangre, cosa que antes no podía. Ahora me van a aún así me siguen bajando mucha sangre. Vamos a tomar los tomos. Es que esos pinches esas mariposas, madre mía, ¿qué haces a esta hora? Para mí es temprano, mi querido espartano. Es que hace ratito íbamos a llevar el pan de, bueno, para la preparación de la maquila del pan de muerto o algo así. Ay, güey. Pero como no estuvo la persona, va a ser mañana y pues me quedé despierto, así que 94. ¿Cuál temprano? Son las 10. Es temprano. Para mí eso es temprano. Es súper temprano. Como pueden ver, bueno, ya a pesar de que sí me. Ay, güey. Con esta cosa que baja mucha sangre.
Y bueno, como iba a ver, aquí en Perú son las 11. Bueno, es una hora de diferencia. No es tan tarde, si yo en ocasiones me he llegado a dormir hasta las 2 de la madrugada jugando. hoy no será la excepción. Por allá ahí está el teletransportador. Hoy no sé a qué horas me vaya a dormir, la verdad. Pero bueno, al menos ya puedo recuperar sangre, que era lo que me preocupaba en el juego. Miren, también tengo este nuevo báculo. Miren lo que me encontré, miren. Tan hermoso, pinche baculito. O sea, este báculo me recuerda algo de Dragon Quest, algo así. Pero no es el chido, pero se ve bonito, me gusta su efecto, se ve padre. Pero no se compara con la hermosa lanza. No se compara con mi hermosa lanza. Mira, o sea, pierdo vida, pero ya recupero vida. Eso es lo que me encanta de esta lanza. Es la lanza de la que yo me enamoré. Porque está bien pasada de lanza. Ay, cuidado con esa cosa. Pero ay, güey. ¿Se escucha mi voz para empezar? Me gustaría que me lo dijeran. Porque tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Ahorita no sé si se escuche. No sé si se escuche bien. No sé si se escucha mal. Cuidado. Aquí no hay nada oculto. No. Yo escucho bien. Gracias, Dave. Y bueno, como les iba diciendo, pues aquí estamos. Ya tengo, miren, como pueden ver, pues esa lanza ahorita ahí, cuando la combino con otras habilidades, pego por dos, pero también güey, vamos con este. Ahí está. Son las 10 en México. Sí, papu. Ve. Uy, güey, aguas, que te pega. Ay, desgraciado. Muérete. Ándale. Ahí volvemos a abrir. Ah, mira, ahora no me salió. A ver qué hay aquí atrás. Perfecto, hay un camino secreto. ¿Qué me da? Oh, mira, el Rainbow Thread. A ver. Equipamos. ¿Qué hace el Rainbow Thread? Veamos. A ver. Dice que me dropea los ítems raros más frecuentemente. Este me va a servir para más adelante. Este sí me va a servir. Y pues como les iba diciendo, bueno, pues aquí estamos. Aquí en... Ay, güey. Les digo que lo bueno del caso es que recupero sangre un poco más rápido. O sea, aquí me puedo dejar caer. Y miren nada más, qué bonito. Qué bonito es recuperar sangre así de rápido. O sea, perdí la sangre y ya nada más entro, bajo. Y mire nada más, qué bonito. La sangre que perdí ya la recuperé. Así de simple. Bueno, sigamos nuestro camino por el camino de aquí. Oh, perfecto, vamos a guardar. Aquí vienen las mariposas asesinas de Tlanepantla.
Aguas. Y bueno, ¿cómo les da a ustedes? Ya me di cuenta de Gui, vas bien tendido, ¿eh? Ya me di cuenta que vas hoy, Gui. Ya me di cuenta que vas bien tendido. Ay, güey. Vas subiendo bien rápido en esto de las clasificatorias. No, el espartano. Espartano ya va bien tendido. Ay, güey. Espartano va bien tendido en lo de las clasificatorias. Valkyrie Schleder, a ver, vamos, creo que este es el chido, porque me hace brincar, sí, este me hace brincar doble vez, lo cual me ayuda muchísimo. Vamos a... así es, el espartano, uy, uy. Perfecto. Cuidado, cuidado aquí, porque aquí sí te pegan, sí te bajan bastante. Hasta ahora no he encontrado, ay, güey, nada oculto, ay, güey. No, maldita sea. Muy bien. Uy, que me pega, que me bajan. Cuidado, Me tengo un poquito de ñeñeras aquí. Uy, cuenta, caí encima. Ahí está, muerto. ¡Uy, güero! Que te caen encima. ¡Vean las flamas asesinas! ¡Tenemos flamas asesinas! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! Ya tenemos flamas asesinas también. Aquí todos los monstruos te vienen bajando bien sabroso, ¿eh? Por cierto, se confirma en la cuarta... Ah, sí, cierto, ya también me enteré de la cuarta... ¡Ah, habilidad! Ya me enteré. No sé qué piensan ustedes, pero creo que... Pues está bien. Una cuarta habilidad. Pues más o menos, porque ya va a estar bien chetado tu personaje, ¿no? Dependiendo las habilidades que le pongas. Cuidado, que aquí se pone pesado. Ahí está. ¡Uf! Ay, güey, si escucharon ese trancazo, fue mi celular que se cayó. Pues ya a ver qué ponen, porque pues la verdad es que... No sé. Pues sí, es lo que mi hermano me dijo, que ya... ¡Ay, güey! Que sí, ya va a venir la cuarta habilidad, es lo que me dijo. Papus, les aviso que se viene el jefe. Se viene un jefe y es bastante pesado. Muchos lo recuerdan. Muchos lo van a recordar, ¿eh? Muchos recuerdan a ese jefe. O no sé si ir contra él o ahorita vemos. Muchos lo recuerdan a ese jefe. Pero espérate. No, mira, me dieron a Bones. Skill, equipo, a ver. ¿Qué me da Bones?
Aquí está Bones. Dice: ignora. No es cierto. A ver, alguien saque el traductor. Dice a Rubber Chicken. A ver, vamos a traducir esto porque yo no, hay cosas que debo de aprender a traducir. Hola Dashi, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando un saludo desde mi casa. Ok, mientras vamos a seguir. Vamos a traducir esto. ¿Por qué? Porque necesito saber qué dicen alguna. Este, por ejemplo, no sé, este es un objeto importante, ¿no? O sea, está brillando bien chido. Y supongo yo que es importante. Chicken es exactamente, a ver, es. Ruber. Chicken. Tat. Servers as memento sirve como mira, hasta ahorita dice pollo de gorma que sirve como recuerdo of good times hat punto un pollo de goma que sirve como los buenos tiempos. Ok, let's you ignore blows like a mic good. Ah, mira, lo que dice, ignora todos los golpes como un dios poderoso. Open English, así es. Esto fue traducción Steel Jim Ryu. Y lo que dice ahí es: pollo de goma, que sirve como recuerdo de los buenos tiempos. Te ignora golpes como un dios poderoso. O sea que si me pegan, supongo que si me pegan con esto. O sea, sí me hace daño, pero no me acepta el daño. O sea, no me atrasa en el juego. O sea, no me hace el efecto del golpe de ¡yu! ¿Sí me entienden? Mira, a ver, vamos a probarlo. Equipamos ojo del caído. Mira. Se supone que esta cosa sirve para evitar los golpes. Se supone, ¿no? O sea que. O sea que sí me afecta, sí me hace daño, pero no me retrasa, sí me hace daño, pero ya, o sea, eso es todo lo que hace. Uy, que me caí encima. Está bien. Ay. Ya, güey. ¡Ya no me pegues, güey! ¡Ahí viene el otro, güey! Esa es la traducción. ¡Ah, no manches! ¡No mamen! ¡Ay, que se vienen las pinches flamitas! Espérense, si tengo agua de vida, sí. Ay, por la espalda, sí. Sí, está chido esa cosa, ¿qué? Entonces, ¿cómo es la Senalfi? También está en inglés algunas cosas. Bueno, pues lo traduzco, papu, lo traduzco. Ok. Equipamos. Ahí está, a ver, aquí. Igual chique no me gusta, ¿eh? No, sí es igual. No, pared de pollo se queda. Equipamos en B. Veamos, en vez de bonus, vamos a cambiarlo. Porque ya se viene. No sé si pelear contra el jefe. Porque de hecho el camino. Bueno, si el camino es para. Pues vamos a pelear contra el pinche serpiente. Yo creo que sí. De todas formas me quieren ver morir, ¿verdad? Yo sé que me quieren ver morir. Esta cosa me aumenta un poquito más el ataque y la inteligencia. Triple shot me voy a poner.
Ya, gracias. Sí, aquí sí me dejan bien jodido en el juego. Muy bien. Vamos a ver. No, me vamos a quedar con la Sonic Shader porque me va a ayudar a moverme rápido. Lo que sí vamos a cambiar es la skill. Vamos a cambiar Fidelis por incrementar el rango. Mira, ahora puedo lanzar tres libros al mismo tiempo. Esa es la habilidad del skill. Oye, Jin, ¿cómo lo supiste? Ok, prepárense, chicos. Ustedes lo conocen. Ay, bueno, aguas que aquí sí te bajan vida estas cosas. Ustedes la conocen muy bien, ¿eh? Ustedes la conocen. Ah, pues también, ¿sabes qué? Me puedo equipar en B. En vez de la Sonic, me puedo ocupar la... la de... ¿dónde está? ¡Ay, sí es cierto! ¡No mames! ¡Sí es cierto, sí es cierto! Espérate. Es que esta versión... este momento sí se va a poner difícil. Por lo mismo de que también viene... se va a poner bien loca el jefe. Vamos a llevarlo el Carnon Vaina. Y en vez, igual en C, en vez de esto, vamos a ponernos el Keron Vaina. Porque el jefe, tiene técnicas aterradoras. Tiene técnicas aterradoras, ¿eh? Ok, vamos a ver, pues. Ok, tengo esta. Y ya vamos a ir con el jefe. Ay, no seas mamón. ¿No ves que dabas quiero matarte para recuperar mi vida? Ay, si serás. Ok, skills. La mía Gladium. Ok, vamos pues, ya vamos así pues, para que conozcan al jefe. Muchos de ustedes ya lo conocen, santo Dios, ya conocen a este jefe. Es el más aterrador de todos. Pinche jefe más aterrador. Tomo. Boomerang, vamos a cambiarlo, no. Ok. Ustedes lo conocen. Y ya se me había olvidado sus ataques. ¡Uy! Se me había olvidado sus pinches ataques. ¡Uy! Este pinche jefe. Ya sabía yo que venía este jefe. Ya sabía yo. Te dije que es uno de los jefes más perros en alguno de los directos que vieron. Sí, aquí viene este jefe. Skills, tomos. Creo que los tomos no le hacen tanto daño. El escudo no sé si me sirva. Vamos a intentarlo. Pero no creo, ¿eh? No creo que funcione, pero aún así lo vamos a usar. No mames, es un pinche escudo. ¿Cómo no te puede cubrir? Ándale. Ay, güey. Ay, espérate. Ah, por la espalda, espaldero. Eres peor que los de Free Fire.
Este jefe es peor que los del Free Fire, es bien espaldero, me atacó por la espalda, papus. No, de hecho ya tiene años que ya no peleó contra él. Años que no, o sea, ya le perdí el callo a este tipo. Ya ni me acuerdo cuáles eran sus... ¿Qué dices? ¿Qué dijiste, papu? No vi tu comentario, espérate. No, nos quedamos hasta que salga Nanatsu. Notas ahí, güey. Nanatsu notas ahí. Gracias, papu. Espérenme, vamos a checar algo. Dejen, veo cuál es el punto. Es que, a ver, espérense, vamos a hacer trampa. Jajaja. No. No, no voy a hacer trampa. Iba a ver con qué, cuál es su debilidad de ese enemigo. Ok, vamos a ver. Ya vimos que el escudo se lo pasó por los kunais. Vamos a usar las axas. En vez de esta, vamos a usar... Ah, mira, saca eso. Ok, vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Lo malo es que ya se me está acabando mi mana. Vamos a recuperar mana. La desventaja de esta Ponka Pai es su mana. Ay, no manches, no lo detuve. Uy, uy. ¡Ay, quítate de ahí! ¡Oh, no seas cabrona! ¿Vieron lo que hizo? Acabo de ver la semana de Free Fire. ¿Y qué viene de Wii? ¿Qué viene de bueno? Bueno, esta quiero suponer que al ser una planta le hace daño. sí, quiero pensar que si a esta cosa es una planta le ha de ser. Me acuerdo que le hacían daño los tomos y le hacía daño, supongo yo, que el fuego, ¿no? O sea, es una planta. En vez del Kane of Beard, vamos a usar el... Vamos a probar con el Flameless Whip. En vez de este. Y en vez de este, vamos a llevar... Me aumenta mi HP en 60 puntos. Y aquí la honestidad. Se supone, ¿no?
El jueves, cuatro trajes de Halloween. A ver, al rato ver eso. Ok, vamos a probar con esta combinación. Creo que sí, le hago más daño. No mames, qué putiza me metió, qué putiza me metió. Cuando me jala, me jala bien sabroso. Cuando me jala, me la jala bien bonito. Pero creo descubrí también su punto débil, que son los libros. Dile no a las... Pero qué hija de tu puta madre. No, es que ese ataque está bien posible. Skills. Tomo. ¡Todo de nuevo! Debo de tener mucho cuidado con sus ataques. Mucho cuidado. Este tipo es de cuidado. Ay, no mamen. ¿Ya terminaste de pegarme? ¿No? ¿Sigues pegándome? ¿Quieres matarme, verdad? Está bien, mátame, ándale. Che, monstruo. ¿Vieron cuánto? O sea, aquí un monstruo genérico casi me mata. Casi un monstruo genérico. Estuve a punto de morir a manos de un monstruo genérico. Pero ve, o sea, ¿qué comparas el...? O sea, yo recupero 10, le bajo a 38 de vida. Ah, mira. Ay, no seas payaso, que todavía me lanzó un piedrazo. De sepa Dios dónde. Mira, ahí todavía va a llegar un piedrazo de sepa Dios dónde. Equipamos al Wild Chicken. Vamos a cambiarlo. No, ese lo quedamos. Skills. Equipo triple shot. Ok. Chinganote. Sí, es que no. Porque resulta que me dieron a una piedra, me dieron a Tom la piedra, no manches. Uy, en este cuate. Vamos a ver. Vamos, nuevamente. Aguas, 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 aquí, aguas.
No creo. Pero desgraciada, vean ese pinche ataque de mierda. Vean ese pinche, vete a la mierda. Ay, 130 de sangre. Y no puedo, no, hay una, o sea, todavía, o sea, tienes que hacer un ataque para evitar esa cosa, no mamen. No, es que no manches, está bien injusto este jefe. Como dice, a ver. Vamos a ver. Ándale, a ver, pégame, perra. Puto. Míralo. ¡Uy! Hijo de tu madre. Ese pinche ataque, cómo molesta. Ah, solamente, no, es que no sé con qué atacarlo. Es que no sé con qué atacarlo. Si a alguien se le ocurre algo, a ver, tenemos skills. Los tomos no me da tiempo de esquivar. Le podríamos lanzar los huesitos. No, es que los huesitos no. Tampoco los kunais. Los cuchillos. No tengo, es que no tengo muchos ataques de así chidos. Los únicos chidos son los tomos. Y si cambio esta, la mía Gradium, aquí en voz, vamos a cambiarlo por me dice topo. Es una combinación, chicos. Ajá, ahora sí, perra. Aguas. Uy, 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 uy. Uno, dos, tres, uno. Dos, uno, uno. Vamos.
¡Ah, no seas mamona! ¡Oh, desgraciada! Encontré esto en el minuto 9:10. A ver qué me mandas. A ver. En el minuto 9:10. A ver. 9:09. No, pero este es mago. Y es con hielo. Sí, este es facilísimo con hielo. Con hielo es súper fácil, papu. Y aparte, sí, es con hielo. Yo ya es y no tengo técnicas de hielo. Espera, creo que sí tengo un arma. A ver, vamos a ver. Equipamos, a ver, déjame ver. Creo que sí tengo un arma, pero no voy a poder recuperar tanta sangre. Hay fuego, flamas. Ajá. Aquí está, Raven of Frost, es de hielo. Nada más que no voy a poder recuperar tanta sangre. Ok, Raven of Frost. No. Aquí vamos a poner esta. Y vamos a ponernos. Así. Skills en C. Vamos a poner Lamia Gladium en A. Lamia Gladium en B. Me dice topo. Ahí está. Y ya. Pero técnicas de hielo no tengo. No tengo técnicas de hielo. Así que esa vamos a descartarla. Ok. Sí, pero yo no tengo. Ese es mago. Yo tengo la clase mago, pero ya es nivel 99. Ya, con el mago yo ya lo pasé. Con el mago yo ya lo pasé. Ya pasé yo con el mago este. O sea, yo ya lo. Aguas. Uy, qué verdad, ya, hija de tu puta madre. Pero ¿de dónde? ¿De dónde, güey? Mírala, hija de su madre. ¿Qué vas a hacer? Uy, uy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Ay, no manches, me dejó con 7 de vida. No, no está con un pony terrestre, ese es un pony mago.
y yo soy un pony terrestre. Mira. Deja. Mira, mira, te voy a enseñar porque no puede ser. Mira, observa. No, de hecho es unicornio, pegaso y terrestre, mira. Sí, pero Degui no sabe. También Degui no sabe, Degui no sabe qué pedo fue aquí. Mira. Aquí están. Mira, aquí tenemos a la Pegaso. Aquí tenemos a la terrestre. Y aquí tenemos a la maga. Mira. Esta es la maga. Esta es la que se teletransporta. Y esta es la que se teletransporta. Y esa es la que tiene el ataque. Esa es la que tiene el ataque de hielo. La que viste. Que está aquí, mira. Volgrando, mira. Esa es la técnica que está usando la jefa. Ajá. Y lo que yo tengo. Y aquí está la otra clase. Que es Fluttershy. Mira. Y Fluttershy puede volar. Es la que saca los torbellinos. Y ya que estamos aquí, enemigos. Vamos a checar. Mira, aquí nos falta uno. Esta es débil al trueno y al hielo, como dice ahí, al trueno y al hielo, pero no tengo técnicas de trueno ni hielo. Ahí está. Esa es la diferencia, mi querido Degui. Deja, cierro esto rápido y lo vuelvo a abrir porque luego no agarra los datos y si fallo, pues todo chafea. Lo que puedo hacer es, como dices, de irme a recorrer más el castillo y subir un poco más de nivel. Eso es lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es eso, irme de aquí y dejar a este jefe al pendiente. Y huir como el cobarde que soy. Huir como el cobarde que soy. Equipamos. Pero es que, como digo, no tengo. Quedamos que era débil entre las espadas, ¿verdad? Sí, ¿no? De espadas tengo para aventar los kunais. No te preocupes, ya. No manches, no le bajo nada con eso.
¡Jesucristo! Nada, estoy peleando con uno de los jefes más perros del juego. Bueno, ¿cuándo no? Me pregunto cómo para... está fácil, o sea, mira, yo ya le he ganado. Es que, ay Dios, ¿por qué no se me cree? Mira, a ver. Ay Dios, esto es mens. Esperen, esperen. Miren, ¿por qué no de? Yo nadie me cree, o sea, voy a ir y se los voy a demostrar. Voy a ir directamente a tu casa, de Gui, espérate. Ahí te vas a ver. Espérate, pinche de Gui, antes de que me empute contigo. Tú y tus cosas. A ver, mi canal. Sí, lo sé porque ya le he ganado, es porque ya le he ganado a este pinche jefe. Un sinfín de veces ya le he ganado a este pinche jefe. Bueno, no es cierto, nada más hace como 2 años le gané. A ver, Free Fire, Hollow Knight, Free Fire, más Free Fire, Castlevania, Harmonia de Disonancia, Trine, que se lo abandonamos, Hugo, Truco de Ponies, PP, Mega Man 04. Porque ahí no hice directo estos días. Shock Dropper. Derrotar al último Heraldo. Fuera Grand Cheese. Edina Wars. Ese estuvo chido. Crítica Nightmare Show. Cuando todavía hacía los Nightmare Shows. Resident Evil Nemesis. Resident Evil 2. Con la morra. Mega Man 0, Mega Man X3, X4, Mega Man X, Limbo, Rey León, Limbo, más Limbo, Unity LED, ¿este de qué era? No me acuerdo, Fusion, Yoshi Island, mira, aquí está el pinche gusanito, pero lo tengo con esta Fluttershy. Sí, acá está. Captura ventana. ¿Dónde está Pony Vania? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy buenas días, tardes o noches. Nos saluda y bienvenido. Aquí está el USA. Han pasado alrededor de 2 años. ¿Ve? Capturar Pony Vania. Capturar pantalla. No tengo muchos seguidores en este tipo de videos. Sin embargo, quiero agradecerles a todos que estén aquí conmigo. Y vamos a continuar donde nos quedamos hace un 20 de marzo. ¡Hace un 20 de marzo! Vean, aquí era con esta clase y llegaba con el gusanito, que era hasta acá. That's room. Mira, y aquí con esta Fluttershy de bola. Con la nubecita, nube voladora, ve y ataca. No. Ahí está. Uy. Que rayos por allí, ¿no? Me quiere hacer la técnica tétrica del gusano enterrado. Oh, sí. ¿Por qué? Mira, ahí está que... Vean la putiza que le meto con la clase... Debo de reconocer que me mató más de 50 veces este tipo. Ahí está, 50 veces. Yo creo que sí voy a ir a buscar más poder, ¿eh? Tengo 50. Es un ataque máximo. Lo llamo... Que te la meto. Un ataque de ese tipo es devastador. Siempre manténgase alejado de él. Wow. Estoy sacando mi lanza dorada de vida, pero mejor no, porque vamos a darle full ataque mágico sobre él, todo sobre él. Y le va a doler por
Mira, aquí como puedo volar con Fluttershy, no es tanto, no es tanto pedo. Yo creo que sí voy a subir más nivel, ¿eh? Vean. Y aquí todavía no tenía el... Aquí todavía no tenía el... ¡Ay, güey! Ahí viene. Mira, con este puedo atravesar sus ataques. Uy, hasta yo siento la misma intensidad, todavía contra este. Pero vean la putiza. Y ahí le gano. Talsgrum ha caído y con ello hemos obtenido la poderosa llave del esqueleto. Aquí le ganó ese. Pero yo quiero. Oh, mira, aquí está la caída de Dimer Moon. Tipo terrestre. Casual jugando Ponyvania. Brutal, tipo terrestre. Aquí ha de estar. Por aquí en alguno de estos. Tipo unicornio. Tipo terrestre. Sí, por aquí ha de. Bueno, en esas de ahí. Ah, mira, brutal, clase terrestre. No, no manches, tendría que buscarlo. Sí, aquí anda el terrestre, pero yo creo que sí, ¿eh? ¿Saben qué? Yo creo que sí, va a hacer falta ir a subir más nivel. Así que vamos a dar la retirada por ahora. Sí, vamos a dar la retirada. Vamos a dar la retirada del gusanito y vamos a matarlo más vamos a subirlo, matarlo con más nivel, ¿no? ¿No les parece bien? Y al que no, que se joda. Hijo de tu pin, Floyd. Sí, a subir nivel, chicos, porque si no este pinche jefe va a ser mierda. Ah, que tu hermana. Yo sabía que me iban a matar. Vamos a subir más nivel, pero vamos a ir por el otro lado. Aunque también hay cosas allá arriba. Bueno, vamos a sacar. Hola, Michael, pero si ya casi hemos salido de aquí. Me posee fe. Ay, güey. ¿Cuánto le bajas? Ay, hija de tu madre. Vean cuánto me baja. 130. 92, 90. ¿Qué pedo con eso, ¿Qué pedo con su vida de esta madre? Uno, dos, tres. Vámonos. Quítate. Haz ese estorbo, monstruo del mal. Ahí está. Vean cuánto aguantan, pinches monstruos. Ay, güey. Castlevania, así es, mi querido. Alguien dijo ruso. Ay, güey. Sigues vivo, ¿no? Ya te había matado. Equipo en. En B. Vamos a ponerle el Dosing Stick.
Uf. Aquí con mucho cuidado, uy, güey. De tu madre, pero si nada más eres un monstruo genérico, no me puedes quitar tanta sangre. No tienes derecho a quitarme tanta sangre. No tienes el derecho a quitarme tanta sangre. Creo que él impone hoy sus reglas, ¿no? Él es todo el señor de las reglas. Mira, mira, mira cómo me baja. Ah, no seas payaso. ¿Pueden creer que me bajen tanta sangre? Pinche monstruo genérico, ¿ya quieres morirte por el amor de Dios? Oh, Dios mío. Sí, yo sabía que me iba a matar. No sé cómo. No sé. Yo lo siento en los huesos. Ya sabía que me iba a matar. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vámonos. Ah, que tu hermano. Ah, quítate. Mira, no mames, nomás es un pinche monstruo genérico. Lamia para recuperar. Equipo Wild Chicken para recuperar. Ok. La culpa la tiene Shadow. ¿Dónde está Shadow? Te quiero reclamar, Shadow. Eres el culpable de todas mis penas, la verdad. De fuerza, Jin. Pero es que bajan muchísimo. O sea, está muy, muy exagerado. Ok, skills, vamos a cambiar por los boomerangs, así, así de ese pelo. Y aquí vamos a subir un poco de nivel. Aquí viéndote cómo te matan, a ver, ¿qué me mandas? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó al perro? A ver. ¿Qué le pasó, güey? ¿Sí lo matan? No manches, que sí lo matan.
Y sí, es una representación de cómo me están matando. Pero sí lo matan. Bueno, o sea, quiero decir, no creo que lo maten así, ¿o sí? Equipamos. ¿Dónde está mi mente de metal? ¿Sí lo matan? No. Bueno, yo sé que ese perrito es un hijo. Dicen que es un hijo de la chingada. No sé. No sé a qué se refieran con eso. Dicen, no sé, no estoy seguro. A mí me contaron que ese perrito era un desgraciado. No sé. Si alguien me pueda asegurar eso. De 133, ¿qué pedo con su vida de este juego? Está bien enfermo. Es la de yoyos. Si no has visto yoyos, no has visto nada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vámonos. No tengo chance de... Ya no quiero visitar a alguien aquí. ¿Cómo es que puedo escapar con esa técnica? Bueno, no tanto, pero sí. Ahí está, creo que llegué al save, sí. Ok, llegamos al save. 5 dislikes y nada de likes, no importa. A mí no me importa nada de eso. A mí me importa jugar este pinche juego y terminarlo. No es mi culpa que haya borrado mi partida sin querer, donde ya era nivel 99, donde ya tenía todas las armas secretas, donde ya era bien pinche pro. No me importa, imagínate, perdí todos mis datos y ahora tengo que recuperar todos esos datos perdidos. Imagínate cómo me siento ahorita. Perder todos tus datos para que... Imagínate, perdí todo, lo perdí todo de GUI, todo. Ahorita le vamos a ganar a ese jefe. Nada más que tenga más objetos. Aquí en vez del boss skill, la mía Gradium. Equipamos
¿En dónde está esa cosa? El pollo, aquí está el pollo. Ahí está. Y listo. Equipamos aquí, en vez de la rábana frost que no nos sirve, vamos a llevar la vampiro. En vez del pollo, vamos a llevar el ojo del caído. Y aquí está, ahí está, vámonos. Tengo más dislike que likes. Dice Shadow. Ok. De hecho, vamos a llegar contra otro jefe más difícil. Bueno, es más, entre comillas, fácil. Los signos de Corrata Rusia en Minecraft. A ver, ¿qué nos mandas de Wii? Espérame. Deja abro este. Deja abro los links, espérate. Haz de cuenta que ahorita estoy viéndolo en mi teléfono. Y no podía abrir links. Solo bájale un poco, está bien. Cuatro personas me están viendo, gracias. Gracias a esas cuatro nobles personas que me están viendo. Se los agradezco de corazón. Ya casi acabo, espérame, chado. Listo, ahí voy. Oh, hola, sigue Sug Studios, me está viendo, por Dios. Oh, hola, sigue Sug Studios. Oh, Dios mío, si es Sug Studios. Me voy a poner bien nervioso. Y pues estamos aquí jugando en... Oh, Dios mío, me siento nervioso ahora. Este, ahí está, muerto. Aquí ya lo he escondido. Perfecto. Oh, el Athenian Brooch, el broche de Atenas. Con el pollo dragón. Me encanta cómo el ruido que hace cuando se muere. Es de los pocos monstruos que me encanta cómo hace el ruido de cococ. Uy. Quiero mandarle un saludo a Sikisuk Studios, que es esta persona fue la que diseñó el juego. Dios mío. Me siento honrado que venga a visitarme. Hace mucho tiempo que lo... me encanta este juego. La verdad. Si no es una broma y si es alguien de Sigisub Studios, muchas gracias por crear un juego tan hermoso como este. Uy, desgraciado. Uy, perro. ¡Ouch! Vámonos. Vamos a ver.
Aquí se están poniendo pesados. A ver, vamos a ponernos pesados también. Y bueno, vamos a guardar. Realmente me encanta este juego. Todo el diseño. Sigo diciendo, o sea, siempre voy a estar feliz. Ah, de nada. A ustedes por crearlo. Por crearlo, la verdad. Crearon un grandioso juego. Con mucha... así es. Brutal. Como debe de ser. Como los machos peludos deben de jugar. Brutal. Por eso tengo la sangre en alto, porque recuperación de HP, porque realmente me vienen bajando bien machín. Ouch, me vienen bajando muy fácilmente aquí los enemigos. Escape, escape, escape. Uy, 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 uy. Uf. Eso la sentí cerca, ¿eh? Me casi mueres horriblemente de Gui. Otra vez. Se vuelve a dar la pesadilla. Pero recupero sangre con la habilidad combinada de mis técnicas, así que... uy, uy. Ahí está, muerto el lobo. La cosa es... lo más difícil aquí es recuperar otra vez la sangre. Vámonos, así de fácil yo recupero mi HP otra vez. Aunque vamos a ver cómo nos va mi querido The Gui. Uy, 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 uy. Ok, agárrate, papu, porque aquí se viene el jefe. Ok, skills. Lamia Gradium se queda. El tomo en A me dice topo, perfecto. Equipamos. Aquí vamos a cambiar Dowsing Stick. ¿Por qué cambiamos? Por el Athenian Brooch, el broche de Atenas. No. Triple Shot me va a servir aquí, mi querido The Gui. Valkyrie se queda. No, Valkyrie lo vamos a cambiar por por Sonic. El Kano Vagna se queda. Sangre. Y el Ojo del Caído lo vamos a cambiar. Yo creo que... pues por el Ojo de Atena. El broche de Atena. Ok, aquí se viene lo chido. Vamos contra otro jefe, Shadow. Ok, me equivoqué. Uy, 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 uy.
estamos bien, hasta aquí vamos bien. Uno, dos, tres, vamos. Ven, ven por mi pequeña. Aguas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Oye, ese ataque! ¡Ay! Agua de vida. Si no, no le voy a ganar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uy. Uno. Uf, no creo ganarle, ¿eh? Uno, dos, tres. Ahí está. Uy. Brutal. Oh, cayó el jefe. Cayó el jefe, papus. Jin, al no verlo morir. A ver qué me mandas. No manches, es las pocas veces que... Gracias. Ay, no inventes. Tremendo jefe. Gracias. No inventes. Buena, buena, buena esa, ¿eh? Muy buen jefe. Aquí creo que está, aquí está esta cosa, y de este lado tenemos esta otra. No te creas, Sigisuke Studios, tu juego es demasiado desafiante, ¿eh? Tu juego es muy desafiante, la verdad. Me ha costado, el dragón me costó, ¿cuánto tiempo me costó el dragón, chicos? Como 3 horas vencer al dragón, ¿no? 3-4 horas, ¿cuánto me llevó matar al dragón? ¿Alguien recuerda? Ok, tenemos la gema esta padre, perfectísimo. Sí, no, fueron como 4 horas para vencer al dragón, ¿no? Me tomó muchísimo tiempo. En brutal está súper difícil el dragón. Muy bien, vamos a ver. Vamos a cambiarnos. Estamos en esta zona. Quedamos que vamos a... A ver, bueno, aquí hay una puerta. Vamos. Porque aquí viene otro jefe, chicos. Ah, otro. ¿Sabes qué necesito? Necesito ir por algo antes de... Necesitamos ir por agua de vida. La water, no sé qué. Water leaf. Porque si no, nos van a matar otra vez. Necesitamos eso, ¿eh? Porque... ¿Dónde está? Aquí, vamos a comprar otra de esas. Ok,
Okay, tenemos también podemos comprar. Ah, mira la clave, pero estas me salen en el juego ahí. Mira, el Sky Cutter me lo voy a llevar. El Mesta y el diamante también, porque yo lo, porque tengo dinero y porque me lo quiero gastar. Vámonos, chicos. El Sky Cutter creo que me ayudaba a barrerme más, si no me equivoco. Ya, no, es muy bueno, no, sí, yo ya lo llevo jugando tu juego desde hace mucho tiempo, y con todos, de hecho acabo de terminar las demás fases que pusieron en el juego. Deja, dame un momentito y te muestro mis demás avances con mis otros personajes. Ahorita empecé con la clase terrestre de nuevo, y ya había olvidado lo complicado que tienes este juego. Mira, te voy a... Dame un momentito. Me gusta presumir un poco. No, no, sí, no, pero sí, dos años. Desde que lo empecé a jugar, le traté de exprimir todo el juego. Y bueno, mira, aquí tengo a esta Fluttershy con 20 horas de juego. Y a Twilight Sparkle con 15 horas de juego. Obviamente cada una con todas sus habilidades, bueno, todo lo que he podido avanzar del juego. Ya le gané a tus dos personajes, a Stylar Glimmer, y también ya le gané a esta Divebreaker. Muy muy buenos jefes, me encantaron, y bueno, aquí ya completé el juego también. Y soy nivel 99, etcétera, porque nivel 1 no creo acabarlo, pero ahí está, ¿no? He obtenido muchos objetos, así que te lo agradezco mucho. Es un juego hermoso, de los mejores que he jugado, sin duda. Y bueno, ya presumí. Bueno, sigamos con la partida, chicos, lo siento. Tenía que mostrarlo, ¿no? Ya que está aquí alguien visitándome de Sigetsuke Studio, que sí, espero que sea Sigetsuke Studio. Y bueno, vamos con Ponka Pai. Sigamos nuestro avance. A ti. Bueno, vamos a seguir, chicos. ¿En dónde nos quedamos? Ah, sí, cierto. Ahora sí que ya fuimos por el agua de vida. Compramos algunos objetos como el Sky Cutter y otros ítems que tenía, pues, ahí este gran juego, ¿no? Bien, como siempre, pues sí, papu, pues imagínate, bueno, llevo jugándolo desde hace mucho tiempo este juego, es, o sea, yo, tú lo sabes, ¿no? No sé si estuviste en la época donde me puse a jugar Ponyvania al 100, este juego lo jugué. Que nos cae encima. Y aquí se vienen los monstruitos. De hecho, la arma que más me encanta es la de la esta que tengo. Creo que aquí se viene un jefe. Ay, güey. Que tu hermana deja de pegarme, por favor. Bueno, sigamos nuestro. Oh, aquí hay un jefe. Tengo los tomos. Ahí vamos. Uy, uy, uy. Ah, no puede ser. Oye, que me va a ganar.
Ah, oh, ya no puedo usar la técnica de invencibilidad. Uf. Me acuerdo que este cuate... No recuerdo cómo le ganaba uno, ¿eh? La verdad, ya tiene 2 años que no lo juego. Vengan por mí, pequeños, vengan por mí. ¿Ya? ¿Se acabaron? Nuevamente vamos contra el jefe otra vez. Saludos a GT Jorge 13, un saludo a Jorge GT 13 desde mi casa. Oh yeah baby, ¿cómo estás amigo GT? Ay, dejen de pegarme por favor. Esa cosa es muy molesta, esa criatura. Vámonos. Muy bien, vamos a ver cómo está la onda. Equipamos la, así está bien, la Vampire Spear. Ok. Lo que no sé es si es algo vibro. Ahí vienes tú. Ah, no puede ser que me pegues por tres. Me pegó, está bien. Uf. Ok. Necesitamos otra estrategia. Se lleva el picabo. Me gusta más ver su sangre. Y bueno, vamos a seguir. Ya casi acabamos el día de hoy, chicos. Ya me siento satisfecho. Le gané a la sirena, ¿no? Y obtuve la llave. Esta llave, la llave poderosa. Ay, no me interesa. Ahí está. Para llegar rápido, ¿no? Porque pierdo mucho tiempo con... este tipo. Bueno, chicos, vamos a seguir. Ah, ya se murió. Picabo, vamos. Ah, pero ¿por qué me pegas? Esa cabecita es mañosa. Ah, no mentes. No, todavía le falta. Ay, ay, ay.
¡Ouch! Todavía no le puedo ganar a este. Yo creo que mañana le seguimos, chicos. Ya son las 11:30. Mañana le seguimos. Además, a lo mejor subo niveles después. Y mañana juego un poco mejor. Quiero darles muchas gracias a todos. En nombre de, pues, de todos ustedes, muchas gracias. Especialmente a Degui, a Dashi, a GT Jorge 13. Y también un saludo especial a Sigi Lung Studios, pues quien creó este grandioso juego y me vino a visitar casualmente. Muchas gracias. Y pues se me cuidan mucho, chicos. Los estaré viendo mañana. Mañana los veo. Y pues. Kenjin, la agenda semanal. A ver, te veo. Y quiero darles muchas gracias a todos por. Pues por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias, chicos. Los veo luego. Y ahorita ya voy a ver el video de Gui. Muchas gracias. Se me cuidan todos. Nos vemos mañana. Adiós.